hoy dos temas que ocupan nuestra atención. El primero, por supuesto, toda esta crisis de migrantes que vuelve otra vez a nuestra mesa ancha porque estamos en medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es uno de los temas principales de varios mandatarios, la reunión del presidente Gustavo Petro con el presidente de Panamá y además esas declaraciones de las últimas horas en donde Petro dijo que en Estados Unidos le habían pedido construir un muro en la frontera. Eso sí, Estados Unidos salió a defenderlo. Yo quiero decirles que yo siento muchas veces que la migración y esta migración que es tan difícil tiene cara de mujer, porque son las mujeres las que tienen que arrastrar con sus hijos y por eso yo aquí quiero arrancar con Juana. Juana. Sí, en muchos casos son mujeres, cabezas de familia que son migrantes. En este caso este es un tema muy delicado también porque es una crisis, un drama migratorio que se convirtió en industria en el Darién colombiano. Es un tema que poco hemos hablado de el impacto que está teniendo esta industria migratoria en medio de una crisis. Sí. Entonces, por ejemplo, en Acandí cobran $40 por un trayecto en lancha. Cobran por el guía para atravesar el Darién $170. Y sabe que, Juana, sobre eso dicen sí. Que, por ejemplo, en Necoclí y en Acandí la economía está dolarizada. Todo lo cobran en dólares. Todo lo cobran en dólares. Una leche le cobran es en dólares, justamente cargar por eso. Cargar la mochila a alguien que le cargue a uno el morral para atravesar la selva de Darién, le cobran $100. Y un plato de pollo con arroz lo cobran $10. Entonces, ahora llegamos a este momento en el que hasta exconcejales de Acandí, candidatos a la alcaldía de Acandí, personeros de Necoclí, están trabajando en esta industria, entonces que tienen un negocio muy próspero relacionado con la migración, en la que además se ha denunciado en un reportaje muy importante que hizo el New York Times, como también, por ejemplo, Migración Nacional revisa los pasaportes de las personas que ya se van a subir en las lanchas. Entonces digamos que hay una migración paralela oficial. Sí. Mientras hay un drama de migración terrible, estamos viviendo una industria del drama, sí. Que además las autoridades en Acandí dicen que es la bonanza económica de Acandí en este momento. Julio César, hablemos también de las soluciones. Por supuesto, la gran solución sería que mejoren las condiciones en los países de donde están migrando estas personas, pero eso no va a ser muy fácil, por lo menos en los próximos años. ¿Qué se puede hacer ahora? Están hablando de militarización, de levantar un muro, o definitivamente abrimos nuestras fronteras y empezamos a recibir los migrantes. Para hablar de soluciones, Maritza, tenemos que hablar también de las causas, de las raíces de este problema, y ahí hay que hablar, aunque no le guste al gobierno, del papel del régimen venezolano en esta crisis. Las estimaciones sobre las personas que cruzan el Darién nos dicen que la mayoría, en torno al 55% de las víctimas de este drama, son migrantes venezolanos. ¿Y por qué migran esos venezolanos? ¿Será porque, como dice el presidente, el cambio climático? ¿Será, como dice el presidente Petro, que es por el bloqueo de Estados Unidos? No, es claramente porque el gobierno de Venezuela, desde principios de este siglo, acabó con la economía de su país, acabó la propiedad privada en Venezuela, destruyó el tejido productivo y empobreció, llevó a la miseria a millones de sus ciudadanos, cuya única alternativa, después de décadas de empobrecimiento, es salir a buscar una alternativa fuera de su país. Ese es el origen fundamental. Sí. Así, por razones ideológicas, nos quieran hacer creer que esto es un fenómeno natural y que esto es algo que está fuera del control de las autoridades. Aquí hay unos culpables clarísimos y el culpable, y el gran culpable, se llama socialismo. Jorge Iván. Sí, me sorprende que hasta una crisis humanitaria sea objeto de ideologización. Pero por parte de Julio César. ¿Cómo no vamos a hablar de los orígenes de Venezuela, de la de Ecuador, de Haití, de la misma Colombia, de China, de India, de Camerún? Lo dice la Organización Internacional de la Migración. 55% no de Venezuela. Solo de Venezuela. Pero vamos al tema de las soluciones. Lo ha dicho la representante de ACNUR. Dice, mire, hay que regularizar esa migración. Y hay que tomar muchas medidas. Por ejemplo, los municipios involucrados, Acandí y Turbo, no tienen la capacidad institucional para eso. Eso tiene que llegar un apoyo del gobierno nacional. Hay que regularizar para sacar la migración ilegal. Hay que hacer convenios con Panamá para hacer eso. Y hay que luchar para que en los países de origen, por ejemplo en Haití, donde la migración no tiene nada que ver con el socialismo, sí, y que es la segunda pero población. Sí, tiene que ver mucho con las condiciones sociales y económicas, claro, que hay allí. Que se originaron también por la crisis de la pandemia, por las crisis económicas, por desastres naturales en algunos países. Entonces, es un fenómeno transnacional que debe ser abordado en clave transnacional. Sí. Y yo creo que ahí sí, las conferencias que está proponiendo el presidente Petro en Naciones Unidas debería proponer una en el sistema interamericano para hablar el tema
tema en clave transnacional. Listo. Y nuestro siguiente tema, hoy estamos muy ajustados de tiempo, y es este comunicado y este informe que produjo en las últimas horas la CEPAL, la agencia francesa, y además de eso, el DNP, que es el gobierno de Colombia, en donde advierte que la transición energética, si es que se hace muy rápido, podría generar pobreza, una caída en el PIB y una caída en el empleo. Julio César, que es como nuestro experto en temas económicos. Pues el problema de fondo, Maritza, yo creo que es que la política petrolera y energética del gobierno ha estado basada sobre mentiras. Por ejemplo, el 23 de noviembre de 2021, solo para poner un caso, el entonces candidato Gustavo Petro nos decía: desplome del precio mundial del petróleo a la vista. Estaba en $75 el petróleo en ese momento. Vamos a llegar a $100. Estamos llegando a $100, $93, $94 se cotiza el petróleo ahora. Ese tipo de mentiras, ¿no? Mentiras como las que nos decían a principios de este año desde el Ministerio de Minas sobre las reservas de gas, son las que han llevado a errores en la política energética. Llama la atención, sí, que estén por fin poniendo las cuentas sobre la mesa. Evidentemente, si dejamos de producir la mitad del petróleo, como calcula el informe, se va a generar pobreza, más pobreza en el país, pérdida de empleos, caída del Producto Interno Bruto, eso es evidente. Ojalá que esto sea un inicio de poner las cuentas claras por parte del gobierno. Jorge Iván, igual. Pues a ver, lo que hemos ido aprendiendo de este tema, los que no somos expertos, es que la transición energética es inevitable, es a mediano plazo, todas las economías del mundo están en eso, y la diferencia entre países va a ser un poco la gradualidad. Digamos, Colombia no puede hacer una transición energética abrupta, los costos de eso. Entonces, toda reconversión productiva, por ejemplo, tiene pérdida de empleos. El informe dice que se perderían en la industria del carbón y petróleo cerca de 350.000, pero si se hacen las políticas, claro, productivas, y eso pesaría en los índices nacionales manteniendo el desempleo en dos, claro, dígitos. De agroindustria y de turismo se generarían 245.000, es decir, que entre sumas y restas en general, si no se hacen las acciones, se perderían cerca de 115.000 empleos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Impulsar esas otras industrias, sí, para compensar de alguna manera la pérdida de empleos que se den. ¿Tenemos para impulsar esas industrias? Eso está en el informe, justamente. Eso es lo que justamente DNP es la otra parte del informe, que es la otra página, ¿no? No solamente todo es en blanco y negro, digamos que hay matices en esta discusión sobre la transición energética, que la transición energética mundialmente se habla a 30 años. Nadie habla de una transición energética en 4 años. Totalmente responsable el gobierno, DNP, la Agencia Francesa para el Desarrollo, hacer este informe para poder calcular en cuántos años y en cuánto tiempo Colombia puede hacer una transición energética responsable. Hay que dejar claro que la hipotética pérdida de empleo incluye propuestas, ¿no? En este momento, Mintrabajo trabaja en la recalificación de las personas que trabajan en la industria del carbón en el Cesar, que es la mayor economía en ese sector, en ese departamento. También se trabaja Mi Comercio, está trabajando en impulsar reindustrialización y turismo, y lo mismo Minagricultura, ¿no? A propósito de turismo, Anato sacó unas cifras de que en este semestre creció el 30% la industria turística comparada con el año pasado. Y vamos a analizar un nombramiento que se conoció en las últimas horas, bueno, digamos una designación porque todavía no ha sido el nombramiento oficial, y es uno de los viceministerios del Ministerio de la Igualdad. El nuevo viceministro de la Juventud, que es Gareth Cela, que es un activista, un joven activista que proviene eminentemente de estas marchas del 2021, una persona que fue herida en un ojo en esas movilizaciones. ¿Cuál es el mensaje que quiere enviar el gobierno nacional con este nombramiento? ¿Quién arranca aquí? Pues a ver, simbólicamente me parece muy interesante y muy coherente con lo que se había propuesto. Aquí siempre nos hemos hecho la pregunta de, bueno, ¿qué quedó políticamente del estallido del estallido social? Y yo creo que este es un buen mensaje. Ahora, muchos dudarán, no tiene la hoja de vida, no tiene la experiencia para ocupar el cargo. A Colombia, eso no es novedoso en Colombia. Yo recuerdo una viceministra de comunicaciones, nieta de un expresidente, que llegó allí sin tener ninguna idea. La idea es que se rodee técnicamente bien, pero me parece un buen nombramiento en términos simbólicos y de lo que propuso el gobierno cuando estaba en campaña. Pero estamos nombrando personas entonces para que se nombren a su alrededor, a su séquito, a personas que realmente estén capacitadas. Y además, insisto en el tema del mensaje, porque es que igual la alta consejera para la juventud era una joven activista del movimiento estudiantil que también representaba algo, pero la reemplazan por él, Julio César y Juan. Pues no, me parece que es insólito que se normalice, porque en el pasado ha habido nombramientos no basados en el mérito y la experiencia, pues entonces eso justifique que en el futuro sigamos nombrando funcionarios sin el mérito y la experiencia. Más
Es que esto, a mí me parece que nombrar a una persona sin el recorrido para ocupar un viceministerio, que es un cargo alto dentro del Estado, es un irrespeto primero con los ciudadanos, con los contribuyentes. Los nombramientos no son un símbolo, no son, digamos, una ocasión para... que pueden ser importantes en otros escenarios, pero los nombramientos deben ser otra cosa. Y es un irrespeto, digo, con los contribuyentes que le pagan el salario a los funcionarios, que deben ser competentes, que deben tener la experiencia necesaria, pero en el fondo también me parece que es un irrespeto con la propia persona que nombran en un cargo sin tener la experiencia y el conocimiento. Les pongo dos ejemplos clarísimos. La ministra o la exministra de Deporte, María Isabel Urrutia, terminó enredadísima posiblemente por su falta de experiencia en este tipo de cargos. El viceministro de Cultura, que fue otro caso que conocimos hace algunos meses, que de la misma manera no tenía la experiencia, no tenía las capacidades para ocupar ese cargo, aparentemente, presuntamente falsificó unos diplomas y pues lo mismo, ¿no? Terminó enredado. Entonces, es un irrespeto con todo el mundo, con los contribuyentes que esperan que en el Estado haya funcionarios que tengan las competencias y la experiencia necesaria, sí, y también con las personas que no tienen la capacidad ni la experiencia para ocupar esos cargos. Juana, 10 millones de personas. Mi preocupación va por otro lado. Yo sí creo que los símbolos son importantes en la política. Un gobierno es político, sí, ¿no? Y es parte de hacer política, y los símbolos en la política son fundamentales. Mi gran preocupación es sobre el movimiento social estudiantil. Cuando el movimiento social entra a ser parte de los gobiernos, hay una cierta cooptación por parte del establecimiento de los movimientos sociales. Entonces, yo no puedo ser movimiento social y no puedo hacer parte y tener un cargo directivo como viceministro, porque voy a tener que defender una serie de políticas y de proyectos que tienen que ir de acorde con el gobierno. Entonces ahí veo una tensión muy grande entre el movimiento social estudiantil y cómo lo va a manejar. Creo que además un ministerio no puede ser un lugar necesariamente de activismo, ¿no? Entonces también esas tensiones entre si el Ministerio de la Igualdad va a ser una especie de gran ONG activista o va a ser un ministerio capaz de generar, crear y divulgar las políticas públicas sobre y para la igualdad en Colombia. Yo no creo que 10 millones de personas que votaron por Petro se sientan irrespetadas por ese nombramiento, porque es precisamente lo que esperaban. Eso es coherente con esas personas. A ver, el gobierno no solamente tiene que gobernar para ellos, sino para todos los colombianos.